lástima que el feriado el domingo y el lunes, pero todos lo podemos tener. Y el motivo de la presencia de Gustavo Gengil, que como todas otras cosas dice ahí, es presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, si no me equivoco, vicepresidente de CIPED ahora, y algunas, un montón de cosas más que se nos llevaría todo el tiempo, es que decidimos, aprovechando que él está visitando Uruguay, el boliviano, de que nos hablara de un montón de organismos que tienen que ver con la profesión de contador público. Algunos como IFAR y IASME, que ya lo conocen, emiten normas contables, emiten normas de auditoría y demás, la Asociación Interamericana, Organismo Regional también. Y eso tiene un impacto muy fuerte para ustedes, que les falta poco para terminar la carrera, pero lo cual es bueno ya ir metiéndose en esa necesaria integración de todos los contadores de América del Mundo. También tenemos no solamente la presencia de Gustavo, sino también tenemos la presencia de Luis González, que capaz que alguno lo tuvo en una charla hace, en el 2013, creo que fue. Él es directivo del colegio, también es vicepresidente del colegio, y a su vez es el representante uruguayo de la Asociación Interamericana de Contabilidad. ¿Ah? Y también, ustedes lo tienen como docente, Gabriel. Gabriel es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, que es una institución en la cual espero que ustedes se afilien cuando terminen la carrera, porque por otro lado el colegio les ofrece 2 años de membresía gratis a los recién egresados. Así que les dejo un poco más presentación. Gracias, Mario. Ante todo, pues, agradecer por la invitación. Qué mejor manera de compartir, yo digo, interactuar en el gremio organizado de la región con la academia. Y pues, ya que tuve la muy buena oportunidad de visitar una vez más Montevideo, pues muchas gracias por la invitación. Saludar a los colegas docentes. Soy docente también de la Gabriel René Moreno, la universidad pública más grande o al menos más numerosa actualmente en Bolivia. Tenemos unos 100.000 estudiantes, tenemos 2 facultades allá separadas, ciencias económicas y contaduría. Yo soy docente de ambas. En contaduría tenemos 8.000 estudiantes y en ciencias económicas como unos 16.000. En Santa Cruz de la Sierra, la parte baja de Bolivia, por favor, cálida. Saludar a mi apreciado directo amigo, pues, Luis González, pasado presidente del Colegio de Contadores y Administradores de Uruguay, actual vicepresidente y director nacional por Uruguay de la Asociación Interamericana, el organismo al cual yo normalmente he estado representando en los últimos años. Y un saludo, pues, muy especial y fraterno a los amigos estudiantes, que espero que podamos compartir estos 40 o 50 minutos y tal vez entrar en una pequeña interacción sobre estos temas que Mario me pidió que hable, pues. Y miren ustedes, yo digo, una sensación muy especial ver que esta universidad, esta facultad y esta carrera de contaduría especialmente, pues haya recibido, ¿no?, el premio al mérito académico Fray Luca Bartolomé Pacioli por parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que lo dimos en oportunidad en 2013 cuando hicimos la conferencia interamericana, el máximo evento de la profesión contable regional, en Punta del Este, cuando el Colegio de Contadores Comunistas y Contadores de Uruguay fue el organismo liderado precisamente por mi amigo Luis González. Llevó adelante un gran evento con la presencia de más de 1.600 profesionales contables en la región. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta problemática que está en boga desde el 2004 en realidad, y que bajo mi percepción o visión, estos temas van a seguir discutiéndose mucho todavía por los próximos 10 o 15 años, producto precisamente de los escándalos financieros que se iniciaron en 2001 y que parecía que con estos esfuerzos que se vienen haciendo tenderían a disminuir, pero caramba, cada día nos amanecemos a veces con un nuevo escándalo financiero. Y es precisamente la temática que vamos a tratar de hablar y aterrizar con un poco de comerciales. Está bien, un poco de comerciales, que yo no podía desaprovechar la oportunidad para hablar de nuestra organización regional como la Asociación Interamericana de Contabilidad. Inicialmente, pues vamos a decir que la contaduría pública es una de las profesiones más, históricamente más autorreguladas del mundo. ¿Por qué decimos que autorreguladas? Porque nosotros, el mismo gremio organizado a nivel internacional,
ya hemos establecido nuestras propias reglas para el ejercicio de nuestra profesión y desde el punto de vista de la organización y la internacionalización. La contaduría o la profesión contable es una de las profesiones más internacionalizadas y mejor organizadas a nivel mundial. Y eso se debe producto precisamente al trabajo que vienen desarrollando nuestros organismos rectores tanto a nivel global como a nivel regional y nacional. Pero les decía, ¿no? De pronto, a principios de este siglo, se suceden una serie de escándalos financieros, numerosos escándalos financieros, que empiezan precisamente con la compañía Enron. Hasta ese momento, el mayor fraude que se había dado en la historia de los Estados Unidos y prácticamente del mundo entero. A partir de ese momento, nuestra profesión se ve seriamente cuestionada y yo he venido mostrando algo que conocemos todos, los que hemos estado inmersos en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Como fue el escándalo de Enron, aquí una penosa imagen del vicepresidente de esta gran compañía, cuando es conducido a la cárcel prácticamente, cuando se declara culpable de haber conspirado para falsear información. Y una gran compañía en ese momento, y en contrapartida también me gusta mostrar el caso de un fraude llevado adelante, el más grande llevado adelante por una sola persona a nivel individual, como fue don Bernard Magos. ¿Y por qué menciono estos dos casos muy, muy conocidos, reitero? Es precisamente para hacer un contraste y comparar. La compañía Enron, una compañía que era auditada por la firma de auditoría, en ese momento la más grande en el mundo entero. Solo que esta firma no solamente le prestaba los servicios de auditoría financiera o interna o auditoría de cuentas, sino le prestaba numerosos servicios de consultoría, y ahí ya veíamos nosotros un choque o una confrontación o conflicto de intereses. Pues está rayado con la ética que una firma que presta los servicios de consultoría no debería en ningún momento, y eso lo sabemos porque lo vemos en el código de ética ya actualmente, mucho más resaltado indudablemente después de estos escándalos financieros. Y en contrapartida, la firma de Amado era auditada por una pequeña empresa que no tenía más de 4 o 5 funcionarios, una firma muy pequeña. Entonces, la primera moraleja o conclusión que sacamos es que no importa la magnitud o el tamaño de la firma de profesionales que presta los servicios profesionales, sea una grande, mediana o pequeña, cuando se trata de no actuar con los valores éticos y morales que deben regirnos siempre y ser los que conducen el norte de nuestro ejercicio profesional. Entonces, ese contraste quería hacer precisamente para ir reflexionando, que no importa a qué firma nosotros pertenezcamos, sino lo que importa y lo que realmente debe prevalecer es que nuestro ejercicio, nuestro servicio profesional lo debemos desarrollar con los suficientes valores éticos que están establecidos especialmente en los principios fundamentales del Código de Ética, como lo vamos a ver posteriormente. A partir de estos escándalos, nuestra capacidad de autorregularnos es cuestionada y realmente a nivel mundial. Se da una crisis de confianza sin precedentes en la historia de la contaduría. Y precisamente producto de esta gran, enorme crisis de confianza en nuestra profesión y producto precisamente de algunos malos profesionales que nosotros denominamos que hacen quedar mal a esta noble profesión. ¿Qué sucede como lecciones aprendidas de esta crisis que se nos da? Pues la integridad de los rectores, la manera de ser más efectiva para oponerse o para combatir la corrupción. Corrupción, principal flagelo que atenta contra el desarrollo de las economías y del bienestar social de todos los países del mundo. Y la confianza, que es el activo más preciado que nosotros los profesionales de la contaduría debemos tener y ofrecer a nuestros usuarios. Un activo que cuesta mucho tiempo construir y es muy fácil de perder y en muchos casos imposible de recuperar. Por lo tanto, esas son una de las principales lecciones que nosotros debemos sacar con respecto a estos escándalos financieros que hemos mencionado anteriormente.
la integridad y la confianza que nosotros debemos irradiar como profesionales de la contaduría pública, de donde viene precisamente nuestro nombre. Y ahí aparecen las nuevas tendencias y se da un sacudón en los organismos rectores de la profesión contable. La IFAC, que fue fundada en el año 1977, hasta esta fecha precisamente de fines del siglo pasado o principios del presente siglo, la IFAC como que no influenciaba mucho en el ejercicio de la profesión, en la regulación de nuestra profesión. Pero a partir de estos escándalos financieros precisamente se da la nueva tendencia de la contaduría, que es el de tratar de desarrollar de mejor manera las capacidades y competencias y los valores éticos del profesional contable para poder ofrecer servicios de alta calidad a nuestros usuarios. Que ofrecer servicios de alta calidad a nuestros usuarios tiene que ver precisamente con un principio ético, lo dice el Código de Ética, que jamás debemos ofrecer un servicio profesional que no tengamos las capacidades, competencias suficientes para ofrecer idóneamente ese servicio profesional. Y también se empieza a incrementar la expectativa de todos nuestros usuarios o de la sociedad o comunidad en su conjunto con respecto a la defensa del interés, del servicio del interés público. Reitero, nuestros organismos se sacuden, la IFAC empieza a establecerse nueva visión, se empieza a posicionar lo que significan los organismos rectores de la profesión contable a nivel global y se da mucho más énfasis al proceso de globalización, el tan mentado proceso de globalización que mucho se lo anunció y bueno, ahora es una verdadera realidad. Les decía que este proceso de convergencia, este proceso de convergencia global a transitar a únicos juegos normativos de alta calidad en el mundo entero, se da producto de estos escándalos financieros donde se pierde la credibilidad del profesional de la contaduría y nuestros organismos rectores tienen que hacer sus mejores esfuerzos para recuperar la confianza y empieza a involucrarse mucho más nuestros organismos rectores en cuanto al establecimiento de los estándares o parámetros uniformes en el mundo entero. Y definitivamente tenemos que decir, a partir de esta crisis sin precedentes que se da al inicio del siglo, se posicionan dos organismos rectores de la profesión contable, lo que significa la Fundación IFRS, de la cual depende el IASFI, y la Federación Internacional de Contadores, que tiene sus propios cuatro consejos independientes emisores de normas y del cual también dependemos nosotros como organismo regional y los organismos nacionales, las organizaciones profesionales contables del mundo entero. Por Uruguay, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Se posicionan, digo, definitivamente estos dos organismos que son los que regulan las dos principales columnas fundamentales o vertebrales de la formación del profesional de la contaduría. Tenemos muy claro de que nuestra profesión se basa en dos columnas fundamentales. En nuestro rol de elaboradores de información financiera con las normas de información, las normas de contabilidad o las normas de información financiera que nos emite el IASBI, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASBI, por su sigla en inglés, y en la otra columna como revisores de esa información financiera, como auditores y de donde nos vienen las normas de la Federación Internacional de Contadores. Definitivamente estos dos puntos se posicionan y mucho más ahora, actualmente, porque más de 130 países que son afiliados a la IFAC están en diferentes partes de un proceso de convergencia global para adoptar o converger, que es la palabra más idónea que se ha utilizado, que se encontró para hablar cuando se trata de adoptar o adaptar las normas internacionales en los diferentes países. Ahora, les mencionaba, más de 130 países se encuentran en diferentes partes del proceso de adopción o convergencia de las normas que emiten estos dos organismos. Decía, tenemos la Fundación IFRS, de la cual depende el IASBI,
Y tenemos la Federación Internacional de Contadores con sus 4 consejos supervisores de normas, como lo vamos a ver enseguida. La Fundación IFLS es una organización de carácter privado, derecho privado, cuya sede está en Londres. La administran 22 personas que le llaman los fideicomisarios. Estos son los que administran y los que eligen o designan a los 16 miembros del IASBI. El IASBI, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, lo conforman 16 personas. Pero solamente para mencionar, estos 22 administradores son elegidos de diferentes partes o regiones del mundo. 6 por Norteamérica, 6 por Europa, 6 por Oceanía y Asia, 1 por África, 1 por Latinoamérica y el Caribe, van 20, y 2 de cualquier otra región. Entonces, miren ustedes, desde ya empezamos a ver la poquísima participación de nuestra región con respecto a los organismos rectores de nuestra profesión. Ellos decían, eligen al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y allí son 16 personas que conforman este consejo, y tienen también como parte de su estructura la Fundación IFLS, el Comité de Interpretaciones, que son los que emiten las interpretaciones con respecto a situaciones que puedan haber conflictivas de las normas, que es el Comité de Interpretación y el Consejo Asesor de Normas, que son precisamente el consejo que le da soporte tanto a los fideicomisarios o administradores como a los miembros del IASBI para ver de los temas o temáticas que deberían implementarse o incluirse en la agenda del IASBI. El otro organismo rector, que es el IFAC, tiene la IFAC definitivamente es el organismo global de la profesión contable, es el organismo que actualmente aglutina a más de 130 países, con más de 175 organismos nacionales. Cuando yo digo 130 países y 175 organismos nacionales, la explicación es de que hay algunos países que tienen más de un organismo nacional asociado o como miembros de la IFAC. Los órganos de gobierno de la IFAC es el Consejo de la IFAC, que en realidad es la unión de todos los organismos miembros del mundo entero. Este Consejo de IFAC, cada organismo nacional tiene un representante. El representante de Uruguay, lo he dicho, es el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, organismo en los cuales, ya lo dijo Mario, esperamos tenerlos afiliados y a través del colegio tenerlos también como parte de la AIC y de la IFAC. Su máxima autoridad ejecutiva de la IFAC la conforma la Junta o la especie de consejo directivo o directorio, como queramos llamar, o comité ejecutivo. Son 23 personas, de hecho es el presidente, el primer vicepresidente y 21 miembros más. Estos son elegidos principalmente en función a los países que tienen mayores aportes económicos. Lo que quiere decir de que latinoamericanos tienen muy pocas o escasas probabilidades o posibilidades de acceder a ese consejo directivo. Países como Francia, como Alemania, que son potencias económicas y políticas, tienen gran dificultad para acceder a este consejo, que principalmente está controlado por los países anglosajones, Estados Unidos, especialmente Inglaterra. Y su director ejecutivo, que es el máximo responsable de llevar o ejecutar las políticas que establece la Junta de IFAC. Así está conformada la estructura orgánica de la IFAC con respecto principalmente al tema político y administrativo. De IFAC dependen 4 consejos emisores de normas fundamentales en nuestra formación profesional y en nuestro ejercicio profesional. Tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que es un consejo que, bueno, en realidad los 4 son conformados por 18 personas. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, pues, nos emite las normas de control de calidad, que en realidad es una, nos emite las normas internacionales de auditoría, las normas de aseguramiento y de
otros servicios relacionados con el aseguramiento. Dicho sea de paso, aprovecho también para el comercial decirle que ustedes pueden acceder actualmente desde la página web de la IFAC al último manual oficialmente traducido de las normas de este manual 2013, absolutamente gratuito. Y digo comercial, ¿por qué? Porque la AIC ha sido un organismo fundamental para que podamos acceder de forma gratuita a las normas que la misma IFAC nos obliga a adoptar en el mundo entero. Antes era impensado, ¿por qué? Porque de los pocos países que traducían, que era México, pues nos vendían estas normas. Ahora pueden hacer absolutamente de carácter gratuito, y para mí es una satisfacción muy especial. ¿Por qué? Porque como organismo AIC nosotros hemos sido los que más hemos gestionado para que estas normas estén a disposición gratuitamente. En este comité, estas normas fueron traducidas por el proyecto Iberán, que es un proyecto liderado por Reifar en coordinación con AIC y que lo lleva adelante Argentina, México y España. Y del comité de revisión participa también el Uruguay a través del colegio y de un directivo que es parte del comité de revisión, el colega Tami, ¿no? Al cual también yo quiero hacer un reconocimiento. ¿Por qué? Porque el Uruguay está también aportando para que los profesionales contables de la región podamos acceder de la forma más eficiente posible a las normas que nosotros necesitamos tener en tiempo oportuno para el ejercicio de nuestra profesión y también para nuestra formación. El Consejo de Normas Internacionales de Educación, porque nos emite las normas internacionales de formación o de educación, que son 8 actualmente en vigencia. El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Profesionales, que nos emite principalmente el Código de Ética para Profesionales, que vamos a hacer una breve mención posteriormente, y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, que nos emite la ICSA. Esos son los 4 consejos emisores de normas de carácter independiente que tiene la Federación Internacional de Contadores. Se dice que son independientes, pero pues se entiende nomás de que tienen toda la visión de lo que significa la Junta o el Consejo Directivo de IFAC cuando establece sus prioridades y su agenda de trabajo. La IFAC, yo le decía, como organismo regional, global, como el organismo regional y las organizaciones profesionales contables, han establecido definitivamente una responsabilidad tripartita o tridimensional para todo lo que se refiere a la regulación y desarrollo de nuestra profesión. Definitivamente, la IFAC tiene el control de la profesión, les decía, con más de 130 países actualmente, con más de 175 organizaciones profesionales contables. La AIC representa a la América, dice el estatuto de la AIC, aunque todos sabemos que en realidad está representando actualmente a Latinoamérica y el Caribe, es decir, desde México hasta Chile. Todo a través de nuestras organizaciones profesionales. Esa es la responsabilidad tridimensional porque partimos de nosotros. Venimos coordinando desde nuestro rol como directivos nacionales, regionales y también, por qué no decir, a nivel global. La IFAC, siguiendo la línea de su misión, ha establecido 7 grandes obligaciones que yo les decía que empezó en 2004. Después de los grandes escándalos financieros que sacudieron la confianza, que cuestionaron la confianza de la profesión, la IFAC establece como parte del cumplimiento de su misión 7 grandes obligaciones que tienen que ver con todas las normas que emiten los consejos de IFAC y del IASBI. Estas 7 grandes obligaciones de los miembros por Uruguay, el colegio tiene que cumplir con estas obligaciones. Las ha establecido, decíamos, a partir de 2004. Lo primero que hizo en el mundo entero la IFAC cuando establece su nueva visión, sus nuevos objetivos, sus nuevas prioridades, fue precisamente con todas las organizaciones profesionales contables del mundo entero hacer una autoevaluación. Cada organismo nacional hizo una autoevaluación
respondió un cuestionario sobre la realidad de la situación actual en ese momento de la profesión en los diferentes países del mundo, de donde nacieron las políticas o las directrices nuevas de IFAD que fueron establecidas en estas siete grandes obligaciones. Que yo le digo, desde 2004 ya vienen hablándose de estos temas, se sigue hablando actualmente y con certeza que vamos a seguir tratando estos temas por los próximos años. ¿De qué tratan estas siete grandes obligaciones? Trata del aseguramiento de la calidad, es la 2.1, es decir, que en todo el país debería implementarse un programa o sistema de control de calidad para todas las empresas o firmas que ofrecen los servicios de contabilidad y de auditoría. Las otras, la norma, la DOM 6, perdón, la declaración de obligaciones miembro número 6, habla de que en todos los países debería también implementarse y mantenerse sostenidamente en el tiempo un programa de investigación y sanción disciplinaria para todos aquellos profesionales de la contaduría que viole o contravengan la normativa tanto legal como técnica que nos rige a nosotros los profesionales del área contable. Las otras declaraciones son exclusivamente de carácter normativo, son las normas que emiten los diferentes consejos que ya hemos mencionado anteriormente, cuatro de IFAD y el del IASDI, es decir, adopción de las normas internacionales de educación en todos los países, o al menos tomarse lo más relevante de estas ocho normas de educación. La adopción de las normas internacionales de auditoría que tiene que ver con el control de las normas de control de, o las normas de control de calidad, las normas de aseguramiento y las normas de otros servicios relacionados. La adopción del código de ética de IFAD o en su caso de un código nacional que no sea menos drástico que el que tiene actualmente aprobado la IFAD. Y también aquí aprovecho para decirle que el último código traducido oficialmente por la IFAD a través del proyecto Iberet también está para uso gratuito dentro de la página de la IFAD. Yo los motivo, los incentivo para que tanto docente y estudiante pues sea un documento que lo pueda obtener de la página. Adopción de las normas internacionales del sector público, las ICSA o las NIC ST, y la adopción de las NIC. Las seis primeras son especialmente establecidas por la IFAD y la DOM número 7 pues nos viene del otro organismo que está al frente del Atlántico, ¿no? Como es el IASDI. Esta SMO en realidad es una plataforma común que ha creado la IFAD conjuntamente con todos los países del mundo para regular y normar de forma uniforme, que todos los países tengamos normas uniformes por cuestión de la comparabilidad principalmente de la información financiera. Estas DOM se las debe cumplir a través de cada país, a través de cada organismo afiliado a la IFAD, con los cuales tienen que hacer sus mejores esfuerzos, y esos mejores esfuerzos para cumplir con esta, para avanzar en estas siete de declaración de obligación de los miembros, significa de que cada organismo debe entregar un plan de acción con todas las actividades y tareas que demuestre objetivamente cuáles son esos esfuerzos, cuáles son estas tareas que están contribuyendo a avanzar en el logro de estas siete grandes obligaciones. En el caso de Uruguay, vuelvo a reiterar, es el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, que su último plan, Luis, debió ser del 2014, ¿no? Como que estamos un poquito por actualizar, ¿no? Debe estar en los últimos, en las últimas etapas de coordinación con los funcionarios de IFAD para que Uruguay demuestre objetivamente a través de este plan de acción de cómo está avanzando en el logro de estas siete obligaciones. La IFAD dice los mejores esfuerzos, esa es la definición, y se entiende por mejores esfuerzos a todos aquellos recursos que están al alcance del organismo, porque hay muchas de estas obligaciones que no están al alcance legal del organismo pues, y que dependen especialmente de organismos de gobierno. El sector público, no, y muchas de las normas incluso de, con respecto a su aplicación obligatoria dentro del país dependen nomás de organismos de gobierno. Ahora, el mejor esfuerzo del gremio, de la organización profesional contable de cada país es tratar de coordinarnos
motivar o alentar a las autoridades competentes que tienen la facultad o la competencia para poder avanzar en estas obligaciones. La AIC, nuestra organización, que tiene como misión precisamente la integración de los contadores de América, buscar su superación, su desarrollo integral. Yo quise subrayar precisamente como parte de su misión ser garante de la confianza pública. Está dentro de lo primordial de la misión de la Asociación Interamericana de Contabilidad. La AIC no es un organismo emisor de normas. En algún momento de su historia, tal vez la AIC, como que no tenía un rumbo bien definido, intentó ser un organismo emisor de normas. Pero ahora, actualmente, definitivamente, no está dentro de su prerrogativa y tampoco está dentro de su objetivo ni a corto, mediano ni largo plazo. ¿Qué es lo que hace la AIC a diferencia de la IFAC? La IFAC establece las normas y promueve su adopción. La AIC solamente lo sé, promueve la adopción de normas de alta calidad, especialmente las que emiten nuestros dos organismos rectores de la profesión contable a nivel global. Las normas que emite la IFAC y las normas que emite el IASLI, dándole énfasis con respecto a la aplicación de normas de ética que rige al profesional de la contaduría. ¿Cuál es la responsabilidad en este proceso de convergencia global de la profesión, de los organismos? La propuesta de valor que tiene la profesión contable a nivel global, regional y nacional, indudablemente que pasa por protección del interés público. ¿Qué entendemos como protección al interés o servicio del interés público? Que producto de las acciones de nuestra profesión jamás podemos nosotros ir en contra de los beneficios de la comunidad. Es decir, servir al interés público es que todas las acciones que llevemos adelante sean para beneficiar a la comunidad en su conjunto. Entonces, eso es parte de la propuesta de valor que tiene la profesión contable actualmente. Calidad de servicios profesionales que tienen que ver con la actualización de las competencias. Lo dije y lo reitero, una forma de actuar y desarrollar la profesión con ética es el de ejercer servicios profesionales con alta calidad, ética, integridad, interacción social. La interacción social es sumamente importante. Entiendo que las carreras de esta universidad y de esta carrera especialmente están acreditadas, y la acreditación dentro de sus principales exigencias que tiene está la interacción o la extensión social. Y yo soy un convencido que la mejor manera de tener interacción, la retroalimentación, la universidad y la academia es a través de su organismo profesional. Los organismos profesionales son, creo yo, los mejores agentes para retroalimentar a la academia con respecto a sus planes de formación. Y definitivamente la convergencia a las normas internacionales. El proceso de convergencia a normas internacionales, estemos convencidos o no de su beneficio, es un proceso que no vuelve más atrás. Los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y los diferentes bancos de desarrollo del mundo entero han hecho grandes esfuerzos de dinero, de recursos humanos, de tiempo, para entrar en estos procesos de convergencia a nivel mundial. Les decía, actualmente más de 125, 130 países ya se encuentran en diferentes grados de avance de aplicación de este proceso de convergencia. Y esa propuesta de valor de la profesión contable tiene que ver mucho con la demanda de los usuarios en este mundo globalizado. ¿Y cuál es la demanda de los usuarios en este mundo globalizado? Indudablemente que tiene que ver con lo que dice la misión de IFAC, que es el de buscar desarrollar las economías del mundo entero para beneficio de la población. Y aquí la profesión contable, produciendo información financiera confiable, transparente, comparable, se convierte en la piedra angular en todo esto, lo que significa este proceso para el crecimiento económico, para la creación de más y mejores empleos. La profesión contable se convierte, les decía, en la piedra angular.
Y aquí vale la pena también hacer una nueva reflexión. Todos estos esfuerzos de entrar en un proceso de convergencia global, de adoptar las normas internacionales que emite tanto el IASDI como la IFAR, ¿es el fin? No, en realidad es un medio para conseguir información confiable. Pero también el de desarrollar, el de elaborar y revisar información financiera confiable no es el fin principal o supremo. Sigue siendo un medio. El fin es realmente que a través de información financiera confiable, transparente, comparable, lleguen las inversiones a los diferentes países. Las inversiones van a llegar a aquellos países que demuestren que su información es confiable. Definitivamente, los dineros van a llegar de los inversionistas a los países que demuestren tener esta cualidad. Y al llegar las inversiones, indudablemente que las inversiones provocan un natural desarrollo económico y la creación de más y mejores empleos. Ese es el fin supremo, ese es el fin primordial de todos estos esfuerzos que se vienen dando a nivel global desde el año 2004. En realidad, buscar que la información financiera sea confiable y de esa manera, como decíamos, la profesión contable con sus productos que ofrece a nuestros usuarios, pues sea la principal barrera para oponerse a la corrupción, para combatir la corrupción. Eso es realmente el objetivo por el cual se vienen desarrollando estos grandes esfuerzos desde hace ya varios años y que con certeza van a continuar. Podemos tener los mejores marcos o juegos normativos, las mejores normas del mundo, pero si estas normas no las aplicamos nosotros con moral, con valores éticos, definitivamente no se va a tener el éxito que quieren todos los que han tomado esta iniciativa. Por lo tanto, nosotros tenemos, bueno, en realidad tiene que venir de la familia, de la escuela y también fundamentalmente de la universidad. No con la enseñanza de una materia de ética o una asignatura específica, sino el de enseñar la ética de forma transversal. Deberíamos en toda y cada una de las asignaturas, así como enseñamos contabilidad sobre base de normas o principios, también hablar en cada asignatura sobre los aspectos éticos. Es de carácter fundamental para la formación. Nosotros los contadores públicos debemos realmente irradiar esa confianza al público. Nuestro principal cliente en realidad no es el que nos paga, y todos lo sabemos. El principal cliente al cual nosotros nos debemos es a nuestros usuarios, al interés público. Y eso es bueno resaltarlo. ¿Cuáles son los objetivos del control ético para el ejercicio del profesional contable? Que los profesionales tomen conciencia de los inconvenientes que se les podrían presentar en el futuro. Son muchos los inconvenientes. Las tentaciones que nosotros podemos encontrar en el transcurrir de nuestra formación y nuestro ejercicio profesional. Tenemos que promover el comportamiento profesional guiado por principios deontológicos. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que significa la ética y la ética profesional, que en realidad es la deontología. Como disciplina dice que trata de las obligaciones y normas que regulan el comportamiento profesional, que definen un correcto ejercicio de la profesión o del profesional, y que entrega pautas de comportamiento social. Estos principios deontológicos, o la deontología, que es la que nos rige a nosotros los profesionales en nuestro ejercicio, deberíamos tomarlo en cuenta. De la deontología aparecen los códigos deontológicos y especialmente el código de ética. El código de ética, que en realidad es un conjunto de reglas que se originan en un organismo rector y que muchas veces vienen acompañados de algún grado de sanción. Tenemos nosotros el código principal a nivel mundial, que es el código de ética de la IFAC. Este código que tiene tres partes fundamentales, y reitero que lo pueden acceder ustedes en la página web de la Federación Internacional de Contadores. La parte A, que habla de los principios fundamentales especialmente. La parte B, que regula al profesional de la contabilidad en ejercicio independiente, es decir, para aquellos que ejercen a través de la firma o de forma independiente fuera de una empresa, es decir, más en calidad
de consultores o revisores de la información financiera. Y la cuarta que está especialmente para los profesionales contables en calidad de dependencia, aquellos que están dependiendo de una empresa y que principalmente desarrollan una función de elaboradores de información financiera. Dentro de la parte A, yo les decía algo que me interesa mucho, o nos debe interesar mucho, es el tener presente siempre los principios fundamentales que son los que nos deben guiar, ¿no?, y motivar el norte para nuestra formación y ejercicio profesional. Los 5 principios fundamentales que establece el código de IFAC en actual vigencia: la integridad, es decir, tiene que ver absolutamente con la honestidad, de decir siempre la verdad, ¿no? La objetividad, que tiene que ver que todo lo que nosotros afirmemos o informemos tiene que ser técnicamente, objetivamente demostrable. Esto tiene que ver también con la independencia de criterio. Estar siempre un auditor, un contador público, un principio básico es la independencia de criterio. Estar siempre libre de cualquier vínculo o atadura para poder opinar o para poder informar libremente. Si uno tiene alguna clase de amenaza a su independencia, a su objetividad, pues uno debe descartar el trabajo. Otro principio fundamental es la competencia y diligencia profesional. Eso tiene que ver principalmente con el desarrollo profesional continuo, y el desarrollo profesional continuo aterriza fundamentalmente a través de la certificación profesional, que vamos a hablar brevemente posteriormente. La confidencialidad. Jamás mal utilizar la información que nos confían nuestros clientes. Jamás entregar a nadie, salvo que sea alguna autoridad legalmente competente. Es la única forma para que nosotros podamos entregar la información que se nos confía. Y por último, comportamiento profesional. Jamás llevar adelante una acción que haga quedar mal a la profesión. Entonces, esos son los principios fundamentales que debemos tener siempre presentes, reitero, en nuestra formación y en nuestro ejercicio profesional. Algunos problemas éticos que podemos encontrarnos nosotros en el transcurrir de nuestro ejercicio, de nuestra vida profesional, son muchos en realidad. Aquí enunciativamente hemos colocado algunos, pero yo quiero resaltar el que se refiere a la incompetencia. Ya lo mencioné anteriormente, una forma de faltar a la ética es ofrecer servicios profesionales incompetentes. Entonces, tengámoslo muy, muy presente, y para eso, para combatir esa amenaza, o atenuar esa amenaza, o en su caso eliminarla, la mejor manera es el de tener un desarrollo profesional continuo. Perdón. Este esquema me gusta mucho. Fue elaborado por el presidente de la Comisión de Ética de la AIC, el colega Omar de Jesús Montilla de Colombia, ¿no? ¿Cómo se crea la cultura ética, ¿no?, que con la cual nosotros debemos crear y convivir permanentemente, ¿no? Tener una conciencia ética nos lleva, dice, a un razonamiento ético, y a través de un razonamiento ético vamos a la acción ética. Eso también es importante tenerlo muy en cuenta. Ojalá que la cultura de ética la podamos definitivamente implementar y hacerla sostenible en el tiempo en todos nuestros países. A través de una cultura ética, consideramos que es la mejor manera de combatir o oponerse a la corrupción. La corrupción es lo que conspira realmente contra el desarrollo económico y social de nuestros países. Yo con mucho beneplácito sé, y hay que mencionarlo y resaltarlo, Uruguay está en la parte más alta con respecto a la confianza, a la aplicación precisamente de los valores éticos en Latinoamérica y el Caribe. Yo en estos días he participado, ayer y hoy día, en una jornada llevada adelante, les decía, por el Banco Mundial y el gobierno uruguayo, y pues con
que hemos visto con mucho agrado, que se hizo esa cumbre acá que se denominó Cuenta Clara, Gobernabilidad para el Crecimiento Equitativo de Latinoamérica y el Caribe, se realiza en este país. Grandes esfuerzos hizo el Banco Mundial y el gobierno uruguayo, y el Banco Mundial eligió Uruguay precisamente porque es el país modelo a seguir. De que tiene mucho por mejorar, indudablemente que sí, ¿no? Pero están moviéndose por el camino correcto, y eso nosotros, los directivos o líderes de la profesión contable, los tenemos que hacer saber a los demás países. Entonces nosotros nos llevamos a lecciones aprendidas del Uruguay con respecto a esta cultura ética que tiene su país, por lo cual yo quiero realmente saludar y felicitar. Para ir finalizando, les decía, yo no puedo perder esta oportunidad para hablar de la Asociación Interamericana de Contabilidad. ¿Qué está haciendo actualmente la Asociación Interamericana de Contabilidad? Además de promover la adopción dentro de su... Es un objetivo estatutario que tiene la AIC, el de promover la adopción de normas de alta calidad que emiten tanto el IASB como los diferentes consejos de IFAC. En adición a eso, la agenda de la AIC es ver de que se avance en los programas de control de calidad. La AIC actualmente tiene un programa de control de calidad con revisores de Puerto Rico especialmente, que es el país que de forma voluntaria más ha avanzado, estamos seguros, conjuntamente con México, en lo que significan los programas de revisión de control de calidad. Hoy día, precisamente, también les comento, hemos presentado un plan, un proyecto al Banco Mundial para ver en qué medida podemos desarrollar en un país de América un taller para reforzar en los países esta cultura de los programas de control de calidad. ¿Qué es un programa de control de calidad? Es que cada firma o empresa que ofrece servicios profesionales se someta ante un órgano competente, un organismo competente, a una evaluación que demuestre que está cumpliendo con toda la norma legal y técnica que rige a nuestra profesión. También la AIC tiene la certificación profesional en MIPYME, ya está de carácter obligatorio en Uruguay, no estaba, ¿no es cierto? Y eso lo hemos conversado en tantos foros con mi amigo Luis González, cuando él presentaba, decía, en Uruguay no están las MIPYME, decía. Ahora sí están. Ahora sí están. Y también tenemos o estamos promoviendo la acreditación de programas de contaduría a través de una agencia que aquí le vamos a mostrar. Estamos convencidos de que el control de calidad contribuye, además contribuye a la calidad, pero además es una obligación que está establecida por la Federación Internacional de Contadores. Obligación, ustedes vieron, declaración de obligación de los miembros. Es una obligación. Y país que no cumpla con estas obligaciones puede tener un serio conflicto con IFAC y correr el riesgo de ser desafiliado. Y vuelvo a repetir, yo personalmente discrepo con muchas formas de pensar y de actuar de la IFAC, pero tenemos que convivir y tenemos nomás que ver desde adentro, yo digo, la forma de que la IFAC vaya cambiando la medida a nuestras necesidades, no a las necesidades de los directivos o ejecutivos de esta organización. La AIC entonces ofrece un programa para la firma, y este programa está reglamentado especialmente, le digo, bajo la experiencia de Puerto Rico y de México. Los beneficios son muchos que puede recibir una firma, especialmente con respecto al reconocimiento y a tratar, pues, de disminuir las grandes brechas o asimetrías que existen entre las grandes firmas con respecto a las pequeñas y medianas. Las grandes firmas, las Big Four, bueno, ahora son 4 más 2, ¿no? Aunque sabemos que dos todavía están bastante rezagadas, ¿no? Cuando hablo de las dos, me refiero a BDO y Grant Thornton, si no me equivoco, ¿no? Las otras cuatro están definitivamente por encima con respecto a la facturación a nivel mundial. La certificación profesional, que es la declaración de obligación de miembros 2, está en función, y eso veníamos hablando con Marito precisamente sobre la NIE 8, pero yo voy a mencionar la 7, que tiene que ver con el desarrollo profesional continuo. Y el desarrollo profesional continuo tiene que ver con la certificación profesional. El mensaje para los amigos de estudiantes especialmente. Luego de su habilitación profesional a través del título académico que le entrega la universidad,
es bueno que vayan pensando en lo que significa el desarrollo profesional continuo a través de la certificación profesional. ¿Qué significa la certificación profesional? Someterse a una evaluación o examen por un organismo idóneo, también competente, en el cual el profesional pueda demostrar que tiene, reúne las capacidades y competencias para ofrecer un servicio profesional de alta calidad. La AIC tiene el programa de certificación para MIPYME. Yo los motivo a que visiten nuestra página y vean la posibilidad de acreditar o certificarse a través de un examen virtual muy exigente, desarrollado bajo las normas de exigencia pedagógica. Reitero, es un examen absolutamente de carácter virtual. Indudablemente que para someterse a ese examen es bueno, es recomendable, es deseable un curso de capacitación y entrenamiento previo. Las MIPYME han sido modificadas, que fueron aprobadas en julio de 2009, han sido modificadas recientemente. Esas modificaciones entran en vigencia en 2017, y aquí otra vez recuerdo a mi amigo Luis González, miembro de la Comisión de PYME. Empiezan en el 2017 a aplicarse esas modificaciones. Es una necesidad, se recibe beneficio por ser un contador interamericano certificado en MIPYME. Aquí mencionamos algunos de los beneficios y yo voy a hacer énfasis en el último: el certificarse, el insertarse en un programa de desarrollo profesional continuo, es demostrar un verdadero compromiso con la profesión, es demostrar un verdadero compromiso con nuestra sociedad, es actuar profesionalmente con responsabilidad social. Entonces, por ahí va la reflexión y la motivación para entrar en una certificación. Existen otros tipos de programas de certificación, está el de ARCA, ¿no? Pero yo los invito a que lo hagamos a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Este es el diploma que ofrece la AIC a aquellos profesionales que vencen el examen o la evaluación, que tiene una evaluación en dos exámenes, ¿no? El primer examen es por la mitad de las secciones, desde la sección 1 hasta la sección 18, si no me equivoco, y el examen 2 de 40 preguntas cada uno, de la sección 19 hasta la sección 35 de las MIPYME. La acreditación del programa, no vengo a venderle nada a la Universidad Católica, sé que tiene sus propias agencias acreditadoras a las cuales puede acceder, pero informarles que la AIC viene trabajando en toda la región latinoamericana promoviendo la acreditación de los programas de contaduría pública. ¿Qué significa una acreditación de un programa? Pues que ese programa también demuestra una especie de, es una evaluación en realidad, ¿no? A través de ciertos indicadores, ¿no? Demuestra que está funcionando en condiciones idóneas. La ventaja de ser un profesional graduado, titulado de un programa, de una universidad con un programa acreditado, es que ese profesional tiene muchas ventajas con respecto a futuros o actuales acuerdos o convenios de libre tránsito de profesionales. Entonces, ir a otro país, ¿no?, con los cuales el Uruguay pueda tener acuerdos de tránsito de profesionales, puede ser una gran ventaja ir con un título de una universidad que esté con su programa debidamente acreditado. Lo hacemos con el CASECA, con el CASLA, que son dos agencias en realidad subsidiarias que son de la República Mexicana. Para ir concluyendo, dentro de las conclusiones tenemos nosotros que tender al perfeccionamiento del mecanismo de formación, evaluación y desarrollo profesional. Eso tiene que ver con en nuestra formación, en lo posible hacer de programas acreditados y el desarrollo profesional continuo a través de la certificación. Generar la participación activa de los gremios y la academia, articulando esfuerzos con los diferentes actores sociales relacionados con la profesión. Ya también lo mencioné, es una necesidad de toda universidad, de todo programa, para estar certificado, el de tener la interacción o extensión social. Y no me voy a cansar de repetirlo.
la mejor manera de hacer interacción es a través de los gremios. En eso estamos convencidos. En mi país, precisamente, es el Colegio de Auditores Contadores Públicos de Bolivia el principal motivador para que todos los programas de contaduría hagan interacción social. Puedo decir con absoluto conocimiento de causa, tanto en mi país como en varios países que hemos visitado nosotros, que es la parte más flaca que tienen nuestros, que tienen más mayores deficiencias en nuestros programas cuando les toca acreditarse, la interacción o extensión junto con la investigación. No sé exactamente el caso de la Universidad Católica, pero estoy hablando de la mayoría o generalidad de nuestras universidades que buscan su acreditación. Promover una conciencia social, dice, pues hay que promover ante la sociedad y mostrar a nuestros usuarios sobre la importancia de contar con profesionales que vengan de programas acreditados, de contar con profesionales que estén certificados, de contar con empresas o firmas de auditoría que estén sometidas, así sea de carácter voluntario, a un programa de control de calidad. Facilitar e incrementar la accesibilidad, dice, del material académico que producen nuestros órganos rectores de la profesión. Tanto los organismos, los consejos emisores de IFAC como el IASLIC producen abundante material para uso de los programas para la formación profesional y para el mismo desarrollo profesional continuo. Es cuestión de acceder a este material. Entonces, motivamos siempre nosotros a las universidades, especialmente, y bueno, a los afiliados de nuestras diferentes organizaciones profesionales contables, a que accedan a este material. Participar en la reflexión final y participar activamente en los procesos de discusión pública. Aquí quiero detenerme un poquito. Cuando se elabora y se aprueba una norma, esta norma previamente pasa por un proceso de discusión pública, el borrador. El borrador de las normas que emite tanto el IASBI como los cuatro organismos emisores de IFAC están durante un tiempo bien prudencial, bastante largo diría yo, en proceso de discusión pública. Lamentablemente nuestra región latinoamericana como que no participa, es muy, muy escasa, casi nula la participación de nuestros países. Y aquí son dos cosas muy importantes que yo resalto. Primero, hay que participar en los procesos de discusión pública de los borradores que están emitiéndose o por aprobarse por uno de los consejos emisores de normas. Primero, para que pues tratar de que la opinión de la región se tome en cuenta en estas normas que se van a aprobar a futuro, que se tomen en cuenta las características muy particulares de nuestra región, en primer lugar. Pero eso es participando. Y número dos, yo siempre digo, porque el que maneja la información siempre tiene ventaja. Estos proyectos o borradores de normas que entran en discusión pública para recibir opiniones del mundo entero, casi un 99.9% se van a aprobar conforme sale el borrador y tal vez con alguna opinión o sugerencia que salga bien fundamentada de cualquier país del mundo. Entonces, si ya nosotros como profesionales empezamos a conocer estas normas, va a ser una ventaja pues competitiva con relación a otros profesionales o a otras firmas. ¿Por qué? Porque con el tiempo suficiente nos vamos a estar preparando con respecto al conocimiento y a la capacitación y entrenamiento de esa futura norma que va a entrar en vigencia. Normalmente las normas se aprueban tanto por los consejos de IFAC como por el IASLI y son aplicables 1 o 2 años a futuro, siempre permitiéndose o subiéndose la aplicación voluntaria anticipada. Entonces, por ahí va precisamente la motivación para que participemos en estos procesos de discusión pública. Reitero, primero para que se tomen en cuenta las opiniones por respecto a las características particulares de nuestra región y segundo, pues para aprovechar, ¿no?, de tener con el suficiente tiempo de anticipación la información que nos va a ser muy útil en nuestro ejercicio profesional. Participemos más activamente de nuestros organismos globales y regionales. La invitación especial, participemos con la Asociación Interamericana de Contabilidad, participemos a través del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, participemos
en nuestros dos principales eventos, la conferencia interamericana, la última fue en Punta Cana, la anterior, el 2013, fue en Punta del Este, se reúnen más de 1.600 o alrededor de 2.000 a veces profesionales en estos eventos para compartir experiencias y lecciones aprendidas con respecto a nuestra profesión. Nuestro próximo evento va a ser el 8 al 10 de junio, aquí al lado más, a 1 hora 45 minutos, en Asunción del Paraguay. Los invitamos para que puedan participar en este evento, en el cual nuestro amigo Luis Rosario va a estar representando a Uruguay como ponente, ¿no?, haciendo una conferencia magistral de tu tema. ¿Cuál es el tema? Precisamente, en esta misma línea, fíjense los mismos directivos normales que estamos hablando con respecto a lo más importante y fundamental sobre la responsabilidad social. Y el último comercial, participamos en la AIC. La AIC, la participación más activa de la cual ustedes pueden estar presentes, a través de las comisiones técnicas. Tenemos 9 comisiones técnicas. Cada comisión técnica se conforma por diferentes profesionales técnicos o investigadores de los diferentes 18 o 20 países que conforman actualmente la Asociación Interamericana de Contabilidad. Hay para todas las áreas, ¿no?, para todo perfil. Entonces, es una forma de participar en la Asociación Interamericana a través del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Se puede ser socio de ente individual. ¿Qué significa ser un socio de ente individual? Significa que uno se hace socio de la Asociación Interamericana de Contabilidad a través de su colegio nacional, y así, además de participar en los beneficios y actividades de la AIC, apoya también financieramente $50 al año a su colegio nacional. Son socios adherentes institucionales también las universidades, las facultades de carrera de contaduría y cualquier otra institución relacionada con la contaduría pública. La Universidad Católica es socio adherente institucional y para él ser realmente un motivo de mucho agrado y satisfacción tener a la UPA dentro de su socio adherente institucional. Este es el diploma que damos a los socios adherentes individuales, a las universidades. No lo encontré por ahí donde la UPA, ¿no? Además no lo di yo, ¿no? Yo estoy mostrando cuando yo era presidente. Esto es una organización relacionada con la profesión contable, de una red de investigación de ciencias económicas administrativas de Colombia. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir antes de cenar con todos ustedes, queridos colegas, la autoridad del colegio y especialmente los amigos estudiantes. Con todo gusto, si Mario hay alguna consulta, estamos a la orden, estamos en la hora. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, Luis? ¿Cómo lo compro? Se ha dicho todo. Así es, Gabriel. Sí. Hay que hacer una consulta en cuanto a la certificación que está haciendo la AIC con gratis para pymes. Si había algún plan de hacer alguna certificación adicional que no fuera gratis para pymes, sino en algún otro, en alguna otra temática, si está trabajando en algo de eso. En realidad, cuando se hizo el convenio, que firmó el convenio la AIC con la empresa, que es una empresa especializada en certificar de Puerto Rico, el proyecto era ir con NIPYME, luego NIFUR, NIA y DIN para el sector público. Pero es una plataforma muy cara y no ha tenido el suficiente rendimiento como para que queramos ampliar. Entonces nos hemos quedado por ahora con la certificación virtual NIPYME, pero ahora estamos trabajando en un reglamento para la AIC para ir a la certificación no virtual, presencial, tanto en NIT como en NIA, ¿no? Una certificación, digo presencial, porque los exámenes van a ser de carácter presencial, ¿no? Indudablemente que la AIC tiene como política motivar a que previo a un examen se desarrolle un curso, un taller de capacitación, de entrenamiento previo a la evaluación. Cuando salió en 2012 la certificación NIPYME,
de forma virtual. Hubo mucha expectativa en toda América y muchos se inscribieron. Lamentablemente, muy pocos pudieron aprobar el examen. Y no solamente por la falta de conocimiento o manejo mismo técnico de la norma, sino incluso por el procedimiento, que no es complicado, es una plataforma muy amigable la que tiene la AIC para su certificación. Pero mucha gente no logró aprobar. Entonces cambiamos un poquito la política, motivando de que sean cursos de entrenamiento. Aquí en Uruguay hicimos, con la ayuda del colegio, un par, ¿no?, de cursos. Primero creo como unos 15 colegas y después unos 8 o 10. Se los entrenó y el éxito fue del 100%, ¿no? Los que tomaron el curso aprobaron la certificación, porque la certificación es algo, un computador que tiene su cámara, ¿no?, que va saliendo las preguntas, tiene 2 minutos para responder. Si no responde uno, se la califica como malo. Entonces, es una muy buena plataforma, pero muy costosa, lamentablemente. Entonces, no sé si contesto a ver tu pregunta. Sí, sí. Bueno, después, encima de las condiciones técnicas, faltaría un poquito para peritos. Ese es un pedido que yo recibí siendo presidente. Hice yo la auscultación, como dicen los mexicanos, en varios países, ¿no? Lamentablemente el término perito no tiene la misma definición, ¿no?, en todos los países, especialmente en el centro y Norteamérica. Es bastante diferente al de Sudamérica. Entiendo de que tú estás involucrado en el proyecto, cosa que saludo, agradezco y reconozco, con los amigos de Colombia y de Perú, ¿no? Sí. Hay una tarea y se confía en realidad de que, dependiendo de la opinión de los países, se pueda crear la décima comisión, el tema de peritos, ¿no? En mi país, en Bolivia concretamente, la figura de perito es para cualquier profesión o actividad, ¿no?, que requiere, especialmente en un proceso judicial, las partes, ¿no? Entonces, si es un problema de construcción, por decirlo, pues el perito va a ser un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Cuando es problema económico-financiero, pues es un auditor, un contador público. Entonces, hay que ver, ¿no?, ese tema, y está dentro de sus tareas, y cosa que a nombre después del comité ejecutivo y del presidente Antonio Romillo, con el que agradezco el trabajo. Uruguay institucionalmente va a apoyar. Sí, Bolivia también, y Bolivia también, ¿no? Da un poco la, no digo la oposición, sino un poquito el cuestionamiento con respecto a la definición, viene un poco de Norteamérica, ¿no? Entonces, hay que, mi sugerencia fue hacer un estudio de legislación comparado, algo así, ¿no? Ver, y que se apruebe, yo dije, en la próxima conferencia, precisamente en Perú, luego de hacer un trabajo interamericano. Entonces, qué mejor manera de que en el área libre se presente un trabajo interamericano bien fundamentado. Entonces, ese es mi opinión. Marito, ¿una otra pregunta? Pequeño recuerdo de Gustavo, un libro para que veas cómo hacen práctica gestión de resultados de Uruguay. Bueno, lo voy a leer y lo puedo mencionar en la exposición. Sin lugar a dudas. Y un término. Que lo haga, dice. Gracias, Marito, por el libro. Una práctica de gestión que da resultado. ¿Sí? Fíjate qué página dice el movimiento paquete. Bueno. Ah, qué bonito. No va a ser un lugar especial de mi escritorio. Sí, claro, y yo le voy a publicar ese el de Luca Pacioli. Muchas gracias, Mauricio. Espero que esto nos abra un poco la mente y pensemos una vez por todas que Uruguay ya no tiene chico. Hoy por hoy somos contadores de la clase mundial. Un poco lo que tuvimos hablar en Bolivia hace unos meses nosotros. Sí, les agradezco que hayan estado, les agradezco la participación, espero comentar en ustedes por medio de los docentes, y esta va a ser también un poco una etapa que vamos a comenzar con este tipo de actividades, en la cual sin lugar a dudas va a contar con el apoyo del colegio, que estamos pensando alguna actividad conjunta de capacitación entre el colegio y la Facultad de Ciencias Empresariales y básicamente la carrera de contador. ¿La idea ya fue aprobada por el consejo? Sí, sí. ¿Entrar en el contador? Interacción.
Sí, nosotros tenemos la suerte, vale la pena reconocer también que desde el 2010, creo que fue cuando entró el 11, el colegio nos acompaña en todas las colaciones de grado. ¿Ah? Tú estuviste alguna vez que otra, en Sergio Sá, Vergara también. Bueno, nada más, muchas gracias. Marito, te debo la presentación. Entonces, podés grabar la tuya, pero si vamos a hacer bien aquí. Perfecto. Y esto también va a estar filmado, va a estar disponible en la filmación, si pregunten algún comentario. Bueno, muchas gracias, buenas noches.